no veo que era mal, ¿no? Bueno, el vigor es uno de los factores que influye mucho a la calidad del vino que saldrá después. Las cepas más vigorosas, las cepas han de ser muy equilibradas, no han de tener ni demasiado vigor ni demasiado poco vigor. Por eso es un dato vital y se hace con una fotografía del satélite, se compra una fotografía del satélite que ve la cantidad de clorofila que tiene las cepas. Por tanto, podemos saber qué zonas tienen más vigor o tienen menos vigor. Y relacionando esto con otros parámetros, llegamos a saber qué zonas, qué viñas darán mejor vino o peor vino, o vino más intenso, vino más suave o diversos caracteres. Bueno, tapón de rosca es una forma de tapar que está ya muy generalizada en muchos países, en vinos de mucha categoría, porque es un tapón que tapa más hermético que el corcho, no tiene la variabilidad que tiene el corcho, salen corchos buenos y corchos no tan buenos, o corchos que dan distintos caracteres, el tapón de rosca siempre es igual, evita totalmente la oxidación, totalmente, y hace que también sea más fácil de abrir, son casi todo ventajas, sobre todo para algunos tipos de vino concretos. Bueno, el tapón de rosca serviría para todos los vinos, en general, pero como preserva tan bien la oxidación y la juventud de los vinos, para vinos más jóvenes pues estaría más indicado. Aunque funciona perfectamente igual en vinos de crianza, de reserva, funcionaría en todos. Raimat Viñas. Pues el lanzamiento del Raimat Viñas es el resultado de, son los frutos de esa innovación durante muchos años. Con esta innovación hemos ido aprendiendo cuáles son las parcelas, las viñas que dan mejores vinos de cada variedad. Y así hemos llegado a saber que la viña 27 es la que constantemente nos da el mejor carácter, que mejor expresa los vinos de Raimat de Chardonnay. Y lo mismo ocurre con la variedad Cabernet o con la variedad Merlot o con otras variedades. Se hace un conteo de todas las viñas, cada 10 cepas y cada 10 filas, se mira el número de brotes que tiene, la cantidad de uvas, el riego que se le da a cada una, se sabe, y la cosecha y todo esto, se miran unos ratios que se sepan que la viña está equilibrada para dar ese carácter que buscamos pues, para el Chardonnay o para el Cabernet o para la variedad que sea. Bueno, nosotros dedicamos muchísima investigación a trabajar la tierra y las viñas con la naturaleza a nuestro lado, a nuestro favor, juntos, no en contra de la naturaleza. Y así son estas técnicas. La del doble riego es una forma de regar las cepas, que se ponen dos líneas de goteo y se dejan secar unas partes de las raíces durante unos días y otras partes durante otras, para que la cepa pare su crecimiento sin pasar sed. Y esto mejora inmensamente el vino y es completamente natural. Y la confusión sexual es una técnica en la cual una plaga que nos hace mucho daño, que es la que hace que se pudra la uva, que es la lobesia, es una mariposa que se come la uva, en lugar de matarla con insecticidas y medios químicos, se mata dispersando feromonas sexuales por toda la viña, de tal forma que
los machos y las hembras no se puedan encontrar y dentro de lo que es una viña no pueda haber esta plaga, con lo cual no hay ya uvas podridas y el vino sale mucho mejor.